37, cheque número 37. ¿Trae pistola? Desde luego que sí, señor. ¿De qué calibre es su pistola? ¿38? Le estoy preguntando a él. ¿Es cierto que es 38? No, señor. Mi pistola es calibre 45. ¿Por qué? Es que quiero ver si hay buena seguridad en este banco porque voy a depositar todos mis ahorros. Caray, trae mucho dinero. ¿Qué te importa? ¡Óigame! Dígame una cosa. ¿Cuántas veces han asaltado este banco? ¿39? ¡Chanfle! Pues lo asaltan a cada rato, hijo. No, señor. El señor está cantando los números de los cheques. Ah, y este banco nunca ha sido asaltado. Ah, mucho, Manny. Gracias. Óyeme. Óigame, la cola está detrás de mí. Ya se la cortaron. Quiero decir que yo era el último de la fila. No, y sigue siendo. Óigame, no, señor, permítame, con permiso. Óigame, a mí no me jale a nadie. Óigame, ¿cómo se tiene? ¡No me golpees! ¡No me golpees! ¡No me golpees! ¡Por respeto a sus caras! ¡Óigame, orden! ¿Qué pasa aquí? Este viejito que se quiere colar. Viejito tu abuelo. Viejito. ¿Sabe cuántos años tengo? 40. Exacto. ¿Ya ves? Todo el mundo se da cuenta. Sí, claro. Bueno, y a ver, de todos modos, ¿por qué no hace cola? Porque no soy carpintero. Oiga, señor, por favor. Usted se queda aquí en su lugar. Oiga, señor, por favor. Alguno de los dos debe tener cordura. ¿Gordura? Este. Nomás de verlo, ya me dio cosa. Óigame. Yo no dije gordura. Dije cordura. Que alguno de los dos debe ser caballeroso cediéndole el lugar al otro. Está bien, yo le cedo mi lugar. Pase usted. Ahí está. Gracias. Todo. ¡No, hombre! Señor, le vuelvo a decir que se quede en su lugar. Ya ve. 41. Ahí habla. Señor, mire, le voy a hacer un consejo muy bueno. ¿Por qué no le deja el lugar al viejito? ¿Eh? ¿Qué? ¿Insinúa que soy viejo? No, quién sabe. Pero a mí me late que usted hacía sus primeros depósitos bancarios con granos de cacao. Yo nada más le estoy diciendo al señor que le cede el lugar a usted. No. Yo no acostumbro cederle mi lugar a ningún idiota. Y así pase usted. Gracias. ¡Otra vez, viejito! ¡Su lugar es aquí! ¡Ay, hombre! ¡Ah, total, ya! Ay, mire, le voy a dar un buen consejo. No se busque problemas con este señor. Es un pez gordo. Se le nota. No, hombre, estoy hablando en serio. Este señor pesa mucho en el banco. Y en cualquier parte. ¿Cuántas toneladas calcula usted que pese? 42. Más o menos. Fue él el que se lo dijo, vaya. Esto es el colmo. Voy a hablar con el gerente y si no despachan a este señor, retiro mi cuenta de este banco. Oiga, no, señor, espéreme, hay una regla. Déjalo. Entre menos burros, más olotes. Buenos días, señor. ¿Va a depositar dinero? No, voy a depositar aguacates. Bueno, ¿tiene su machote? ¿Mi qué? Su machote de depósito. Necesita traer anotada la cantidad que va a depositar. Pues ni siquiera lo he podido contar, ¿cómo voy a saber? ¿Y no será mucho dinero? Pues, nomás calcúlele, mija. Este es. Ya regresó el garrafón de electropura. ¿Lo ven? No ha dejado de insultarme. Calma, señor, calma, por favor, calma. Perdone, señor, ¿es cierto que usted se lo saltó en la cola? Ni que fuera cirquero. No, yo lo que le quiero decir es que si él estaba antes que usted. Ah, bueno, sí estaba antes, pero luego dijo que tenía que ver al gerente del banco para quién sabe qué cosa y se fue. Y el que se va a la villa pierde su silla. ¿Es cierto eso? Bueno, la verdad es que sí, yo estaba tratando. Está bien, señorita, atiéndalo él primero, pero rápido. Pero, señor, no puedo, mire. ¿Qué es esto? ¡Su retrato!
Calma, por favor, comprenda. No le haga caso. En ninguna forma puede ser su retrato eso. Definitivamente no. Claro que no. Si se fija usted bien en los ojitos, como que no se llevan bien con los de... Digo... Dígame, mejor no diga nada. ¿Quiere explicarme por qué trae su dinero en esto? Traigo mi dinero en esto porque para eso son las alcancías. ¿No es cierto, güera? Pues sí, señor, pero ¿no piensa quebrar al marrano? No, ya lo perdoné. No, yo me refiero a la alcancía. Ah, sí, sí. A ver, permíteme. ¡No, me rindo! ¿Pero qué va a hacer? ¡Oiga, señor! ¿Para qué mete la mano, menso? No, es que yo pensaba que usted quería quebrar la alcancía de un balazo. Que estuviera loco. Vele contando, mija. Pues sí, pero necesito un machote. Para servirle, muñeca. Un machote de depósito. Ayúdense, se lo traigo. ¿Eso quiere decir que no trae ni siquiera listo su depósito? ¿Qué le importa? Esto es más de lo que puedo soportar. O me atienden antes que a este viejito, o retiro mi cuenta de este banco. Por favor, un momentito, cálmese, déjeme arreglar esto. Yo lo arreglo, permítame un momentito. Señor, ¿no le parecería justo que él hiciera primero su depósito? Así usted puede contar su dinero sin hacerse bolas. No, aquí la única bola es esta. ¡Esto es más de lo que puedo soportar! ¡Señor! ¡Me voy al Banco General que está ahí enfrente! ¡Que ahí sí saben tratar a la gente como es debido! ¡Buenos días! ¡Pero señor del Carillo! ¡Señor del Carillo, por favor! Déjelo. Va a ver, también va a tener algún problema en el Banco General y le van a decir... Va a ver, nomás... Pero señor, es que usted no sabe que... ¿El Banco General es el que está enfrente, no es este? No, ¿es aquel? ¿Por qué? Ay, porque allá es donde tengo yo mi cuenta. Ah, bueno...